nosotros lo vimos. Mi primer día al llegar aquí a lo que ahora es House of Bands, pues es llegar y ver un lugar prácticamente como se conocía antes, el Bulldog, ¿no? Entonces ver todavía las barras, ver los martillazos que ya estaban, polvo, etcétera. Pero pues no me imaginaba lo que ahorita se construyó, ¿no? Entonces verlo y irlo viviendo día con día y todo, pues es una emoción que iba creciendo. Mi expectativa en este lugar y por todo lo de la pandemia es, híjole, vamos a hacer historia. Bueno, la responsabilidad de llevar la producción de House of Bands va desde estar supervisando prácticamente a la gente, a los trabajadores, desde que cumplan con todas las medidas de seguridad, que sean los materiales correctos. Sí ha sido un día a día y un trabajo difícil de todo este tiempo, ¿no? De estar viendo, opinando, echando para atrás cosas, ¿no? De decir, esto no va así, esto va así. Sí ha sido un intercambio de ideas. Fue un poco complicado adecuarnos a los espacios. Sabíamos que no podíamos tocar la estructura o la arquitectura de la casa. Y bueno, también es encontrarle el espacio dentro de la casa a cada uno de los rincones que queríamos poner. Este es un espacio que lo queremos usar como multiuso. Vamos a estar activando todos los temas más dirigidos hacia cultura urbana, creeríamos. Este es uno de los espacios que son de mis favoritos porque es donde vamos a estar activando, digamos, el pilar de arte. Entonces, la idea es tener aquí una exposición, bueno, una galería de arte en donde podamos estar montando exposiciones. Este salón es de mis, yo diría, de mis salones favoritos. Lo que queremos hacer aquí es un cuarto arcade. Entonces vamos a tener aquí maquinitas, como para que la gente pues, también pueda venir y estar acá pasándola bien. Le dedicamos todo este espacio. Y lo que buscamos es un lugar donde las bandas emergentes puedan tener sus sesiones de música. Para mí, en lo personal, la parte más importante de la casa es el escenario principal, ¿no? Donde se vive la música. Esa interacción entre artista, público, yo creo que a nadie se nos olvida. Y oír el primer guitarrazo que prenda la gente, esos gritos, tener las luces en blackout y la emoción, ¿no?, otra vez de sentir eso de que esperas a tu artista favorito, yo lo vivo evento tras evento. Espérame ahí. Uno de los retos importantes en el escenario fue la acústica. Ahora que tenemos unas rampas de concreto, pues te rebotan el audio. Tenemos un techo de cristal y entonces pues prácticamente tuvimos que ver a un ingeniero, hacer una presión sonora, cuidar esos detalles prácticamente para que el público que venga tenga un evento de calidad. Experiencia que van a tener las personas al entrar aquí, creo que va a ser maravillosa, porque la casa tiene tantos espacios, tantos detalles, tanto la esencia de Bands, que no puedes más que disfrutar esta casa. El sentimiento de ya tener esto montado, te va a ser una emoción que no te podría decir con palabras, ¿no? O sea, hasta yo creo que las lágrimas me van a salir. Va a ser una combinación de que la gente va a querer vivir un evento en vivo otra vez y nosotros con ganas de abrir y enseñar a esto. Va a ser un choque de ambas partes, ¿no? Nosotros de enseñarles y la gente de reencontrarse con conciertos. Entonces, cuando suene, te digo, el primer guitarrazo, yo creo que va a ser una conexión importante entre público y nosotros. Es toda una experiencia. Al principio, siempre cuando vas a abrir un tema como este, es puro caos. ¡Wow!
welcome to the House of Bands, Mexico City. It's amazing. The energy is incredible. Después de dos años de tanto trabajo que hemos estado aquí, esto es muy, muy emocionante. Ya llegó el día, finalmente. House of Bands is really beautiful. It's like a historic building. House of Bands llegó para quedarse. Prepárense, ya está listo para ustedes.